estoy mandándole un WhatsApp a un amigo de la escuela. No me importa, ya me aburrí de matar bichos. No importa, manda un WhatsApp ahora a los bichos de la película. A ver, mejor enséñame tu celular. Ay, espérate, es que las señoras están contratando y les estoy contestando. Ay, pues dales promociones mejor. Sí, 1,000 pesos, dijo mamá Chuyita. Ay, no. Mejor piensa algo que hacer para los dos. Ay, además está haciendo mucho aire. Mucho aire. Mira, no me ensucies porque vamos a ir a piñacitas al rato. Pues sí, pero está muy aburrido. ¿Y qué se te ocurre hacer? Pues nada, por eso te estoy pidiendo que me digas. Dame mi celular, muñequita Vega. No. Dame mi celular, muñequita Megan. No. Dame mi celular, muñequita Megan. No. ¡Ya! Y si tan solo nos llegara una señal. ¿Qué? ¿De Wi-Fi? No, una señal diferente. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay, señal! ¡Ay, qué es esto! Pues ¡es una hoja! Es una cacota de paloma. Ay, dice, oye, ¿qué es ni esto? Ni siquiera hay palomas, amigo. Dice, Mike, para amigo Mike, muñequita Megan, es como un mapa. ¿Y si lo seguimos? ¿Y si nos perdemos? No creo, porque tenemos GPS. Y tenemos este mapa que nos va a ubicar. Ajá, entonces vamos a seguirlo, vete, corre. Pero espérate. ¿Qué? Mira, dice flechas para acá y luego para acá. ¡Ay! ¡Luego para allá! ¡Luego para allá! ¡Ay! Ya mejor vamos a ver si nos confundimos, pues le pedimos ayuda al señor de la esquina. Vete, corre. Pero para poder encontrarlo tú te tienes que ir para allá. Y yo me tengo ay, que ir para no, acá. Yo quiero estar juntitos los dos. Ay, no, amigo May, no seas aburrido. Además, alto. Si tú tienes un mapa y solo no, un mapa. Alto tú. Sí, chaparra tú, alto yo, así. Ya, mira, si tú tienes un mapa y yo no tengo mapa, ¿yo cómo voy a encontrar el tesoro, eh? Ay, amigo May, ¿por qué no piensas poquito? A ver, es tan fácil. Pues tú lo encuentras, tú te vas para allá y yo me voy para acá. Ay, sí, cierto. Bye. Bye. Bueno, en este mapa se ve un árbol gigante. Bueno, aquí se ve como escala, pero midiendo la escala de este árbol en el mapa y este árbol en la vida real, creo que este es la primera pista. ¡Vamos! Quiere un show. Ay, perdón, estoy grabando, ¿verdad? Sí, ahorita la atiendo, señora. Y les decía, pero si yo no tengo tesoro, el amigo May sí, y el amigo May sí, yo no. Pero, ¡tesoro! Ay, a ver, miren, pongan atención, podéis, niños. Este es el árbol que yo estaba dando vueltas como loco. Pero este árbol que ustedes ven aquí es ese árbol. ¿Lo ven? Se parece porque tiene 1, 2, 3 ramas. 1, 2 y 3. Entonces... ¡Ay, tesoro! ¡Tesoro! ¡Ay, niño! Se me hace que este tesoro está muy escondido. ¡Mira! ¡Tesoro! ¡Ay, no! Me parece que hay un bicho raro como los que estaban matando a muñequita mía. ¿Saben qué? ¿Cochino tesoro? Yo no lo voy a encontrar nunca. ¡Nunca! ¡Amigo Mike! ¡Necesito tu ayuda, amigo Mike! ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¡Mejor vamos para allá! ¡A donde marca otro árbol! ¡Vamos! Ay, no puede ser, niños, no he encontrado el tesoro y el tesoro era mi salvación para salir de la pobreza. ¡Tesoro! Ay, no puede ser, ¿qué haré? Pues voy a descansar, como si... ¡Ay, cochina! Amigo Mike, ¿qué haces aquí sentado? Estoy todo desmotivado. Pero, ¿adivina qué? ¡No, estoy desmotivado! ¡Amigo Mike! ¡Estoy desmotivado! ¡Amigo Mike, reacciona! ¡Qué pacho! ¡Encontré el tesoro! ¡Ay, no manches! ¡Yo soy el tesoro! ¿Tú no eres el tesoro? ¡Sí, es cierto! ¡Oye, tú no eres el tesoro! Sí. A ver, ahí dice... Mira. Ahí dice que yo soy, mira.
mira, pues atrás de un matorral, si yo soy. Yo soy el tesoro, por eso no me encontraba, porque no me puedo autoencontrar. Ay, soy tu tesoro, ¿no? ¡No! A ver, quítate. A ver, ay, ay, ay. ¡No! ¡No puede ser! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Lo partimos? ¡La funda es tuya! Ay, no, eso es trampa porque está... ¡Tengo teléfono nuevo! ¡Tengo el tesoro! ¡Tengo el tesoro! ¿Qué pasa? Le voy a decir a mamá Chuyita porque mira, así como rompiste el mapa, podemos romper este celular. ¡No! ¡Estás loco! Los celulares no se pueden romper. Ya sé. Mira, lunes tú, martes yo, miércoles tú, jueves... ¡Yo! No. A ver. ¿Lunes yo? Martes, yo. No. A ver. Lunes, yo. Martes, yo. No. Nos quedamos el martes. Miércoles, yo. ¿Y jueves? Yo. No me estás entendiendo. Mira, ¿sabes qué? Mejor vamos con Muñequito Bombón y que ella nos diga quién se va a quedar con qué día el celular, ¿sale? Bueno. Porque con el celular puede ser muchas cosas. Pues dime, ¿cómo qué? Como estar en internet, buscar tareas, juegos, redes sociales. Te puedo platicar todo por una canción, ¿sí? A ver. Sí, mira, vámonos, córrele.